Ay, Dios mío, todo me interrumpe, todo pasa, todo. Que sale el Pokémon, que tengo que atrapar esto. Y no termino de rescatar al cubo este de acá arriba. Entrega. A ver, Pokémon. Ralts me puede servir bastante, así que viene el equipo. Ahí ya no pienso hacer más cambios en el equipo. Creo que con esto me voy a mantener. Y subamos. Y déjame ponerlo Pokémon. Cambio. Necesito purificarla del corazón. Así están todos bien, vamos. Esos cobardes tienen que estar ahí adentro, Kumek. Por favor, sálvala. Venga, danos el disquete. En esa época un disquete era mortal. Qué fastidio que esté, digo, que esté en tu poder, Ned. Tenía que caer en manos del genio de los ordenadores. Yo en tu lugar le entregaría. Cuando un disquete era capaz de destruir el mundo. Muy bien, dejad en paz a mi hermana. Tomad el disquete. Buen chico, buen chico. Lo has entendido a la primera. Dame el disquete rapidito. No creo que tiene una bandana de Naruto. Así me gusta. Muy bien, gracias por devolver el disquete. Por cierto, deja que adivine. No estarás pensando que no importa, porque ya has copiado los datos en un otro lado, ¿verdad? Capitán, ya hemos terminado de borrar todos los datos de los servidores de la ONBS. Ya no queda nada, señor. ¿Qué? ¡Ojo! Dice, digo. ¿Ves ahora que por qué no me preocupa? No me digas, te he roto el corazón, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por vuestra hospitalidad, pero nos tenemos que ir. Aquí tienes a tu hermana. ¡Ey! Meg, ¿estás bien? A ver, ya vengo a partirte el matarile. Anda, un gallito, si está, tiene la cresta roja y todo, dice. No me gustaría ser grosero, pero tengo prisa, apártate. ¡Artes! A ver, pelancho, pelaverga. A ver, mi Teddy Ursa. A ver, lengüetazo para este homosexual y a este le voy a hacer encanto. Importa. No afecta. Ay, what? No, es psíquico, es normal. ¡Vale, verga! Y retrocedió. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué mala pata! Super poción para mi foca. Onda Voltio, ¿qué onda? Uno, dos, tres, cuatro. Pisotón. A ver. Encanto, pisotón, jirafa de mierda, golpe de furia, uno, dos, tres, adiós, jirafa.
ir a fiesta de miércoles. Vamos, te amo, te divorza. Verga. Hizo todo, no te divorza. Hiciste buen trabajo. Sirve Fluffy, a ver. Esposa. Carga oscura. Wow, 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 me pegó un millón. Esto sísmico. No, sean tan... Y aquí objeto una super bola del pelter, vamos a ver si lo agarro. Uno. No, se salió. Carga oscura. No, Gulping. Aguanta como macho. No me deberías hacer nada, ya te he bajado toda la cochina. Objetos. Tóxico. Super poción, aguanta Gulping como macho. Espero no gastar por las huevas mis super pociones. Carga oscura. ¡Qué hijo de madre! ¡Qué manera de tener ataque físico esa porquería! Movimiento sísmico. Torre Gulping, pero voy a usar tu turno para ver si la atrapo con una... Porque, o sea, no sé si le... O sea, bajar, no creo que le baje, pero... Estoy ahorita en... Chuta, no tengo como... Hiperfusión, eso puede hacer alguna hiperfusión... Que tenga suerte y que se quede. Tiene que hacer tres veces. Uno. Dos. No, ándate a la verga. Ya se murió el Gulping. ¡Wow! Ya se murió. Está bien. A ver, fortaleza y tu objeto. No. Carga oscura. No era para... Es para este man, no era el objeto. No puedo... Me salió mal la jugada. La defensa era para la... El
cochino a Aaron. No puede ser. Una Super Bowl. Ya. Déjate de agarrar, pendejo. Déjate de agarrar. Uno, dos, tres. Ya, ahorita sí, ya no importa que pierda, ya. Lo importante es que nos robamos el Pokémon. Ah, onda oscura, ya, onda Voltio, todos los Pokémon que están en contra de este man son más rápidos que mi porquería. Yosh. Andrés está fuera de combate. Está bien, huye, maricota, huye. Pero te robé el Pokémon, que es lo importante. ¡Eh! No llores, nadie te ha mandado a ponerte en mi camino. Pero ya tengo lo que quería, jala. Yo también ya tengo lo que quería. O sea que me pasa por entre ir a, con un Pokémon horrible. Es que todo me hacía counter. Y la jirafa esa mierda pegaba duro y aguantaba. Es que tengo que entrenar más a... Tanto, déjame ver este. Este es roca. Psíquico. ¿Saben qué? Objeto. Me voy a nomás a quedar con mi cosa de esta. Aunque tiene muchísimas debilidades. A ver, dime, ¿qué tenía eso? Oh, Andrés, está bien, nos ha sacado de una buena. Pero no hemos podido analizar todos los datos, qué rabia. A pesar de todo, por lo que conseguimos descifrar, ya sabemos la parte de los planes de Cipher. Por ejemplo, sabemos que Cipher está detrás de la desaparición de Libra y su cargamento de Pokémon. Y hay más, Cipher está planeando asaltar la ciudad Oasis. ¡Oh no, Ned! ¿Es verdad eso? Carol se fue a esa ciudad Oasis y dijo que iba a investigar cuál era el fallo en el sistema de comunicaciones de la ciudad. ¿Qué? Cipher podría atacar en cualquier momento. Andrés, te necesitamos. Por favor, ve a Oasis y avisa al alcalde del peligro que corre la ciudad, ¿de acuerdo? Ya, está bien. Porquería, a ver. A ver. Nomás voy a recuperar mi Pokémon viejito. Yo le hice el feo y ahora me arrepiento. Me arrepiento porque estaba valiendo pistola mi Pokémoncito. No tengo ni una. O sea, necesito un counter contra la electricidad. Me hizo pedazos todos ellos. Ella revivió. ¿Y este quién es? A ver. Plácido se llama. Es increíble que hayan dado un golpe tan rápido y tan certero a plena luz del día. Si esto me dice algo, es que Cipher aumentará su actividad todavía más en los próximos días. Vámonos.
A ver. Lo siento, Pokémon. A ver, Betty. Carpeta de Pokémon. Mi Baltoy le está haciendo el... Es que Baltoy tiene muchas debilidades, pero tiene una defensa y una defensa especial de 40, que es una barbaridad en comparación de datos. Es que el tipo tierra mover, ya está bien. Tiene muchas debilidades, pero tiene una buena defensa y todo, así que lo siento, Ralph. Uy, a ver, porquería, baja, no, 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 ahí. Ya colocar y mover. Entonces ya tenemos ahí el equipo. Ahora déjenme ver algo. Vamos a cambiar la imagen. Ya. Ahí está. Ahí estamos. Regresó Baltoy. Pero usar esto me puede servir. Perdón, dar a Baltoy. Y déjame Baltoy y Pokémon. Debería tener ataques psíquicos, ¿verdad? Chico Rayo. Bueno. Me estás aguantando. Esa fue una derrota bien fea. Necesito comprar cosas porque no tengo nada. A ver, véndeme. Tienes Reveal. Pero ya me vende Pokébola. ¿Y por qué antes no me vendías Pokébola? Unas cuantas super porciones. Me quedo pobre. Unas tres. Con unos Revivir, unos dos. Unas super porciones. Quedé pobre, pobre, pobre. Vamos. Ciudad Oasis. Bienvenidos a Oasis. Ah, mis más sinceras enhorabuena. Por increíble que parezca, eres el visitante número 1,000,000 de Oasis. Para celebrar, por favor, acepta este pequeño regalo, una caja de discos que incluye ya unos discos de combate. Andrés ha guardado el disco C1. Andrés ha guardado el disco C7. Ya, pues no me dejes muchos discos. Llévate la torre colosal que está cerca de aquí y venga, vete ya. ¿Dónde me quiero ir? No, oye, no me quiero ir, vi. ¿Qué te pareció la torre colosal, digo? Aún no has ido, pues no sabes que te pierdes. Pero ni siquiera tienes que desviar ni nada. Anda a la torre. Pero esto me obliga a ir a esta huevada. Me está botando esa vieja.
Thank you.